el título del mensaje es El Banco del Cielo. ¿Qué hacemos en un banco? Depositamos dinero, pedimos préstamos, ¿verdad? Muchos tienen acá en su billetera, si abren su billetera, tienen tarjetas de cinco bancos, Itaú, Sudamérica, y no hacemos propaganda, ¿verdad? Pero tienen tarjetas por doquier y crédito por doquier, y se te va el dinero cuando cobras a principio de mes, se te va el dinero en todos los préstamos que pediste, ¿verdad? El banco sirve para depositar el dinero, sirve para crecer, sirve para ordenar el sistema financiero de una nación. Ahora, hay un banco terrenal. Hay un banco terrenal. Y cuando hablo de banco me refiero a las necesidades que tenemos, a las cosas que pasamos cotidianamente y a la superficialidad que quiere invadir nuestro corazón. Porque todos estamos realmente metidos en la misma bolsa de este mundo y a todos los días nos ataca el afán. No hace falta que te pida que levantes la mano si eso te pasa, porque yo sé que le pasa a todos. En mayor o menor medida, a todos nos pasa de querer afanarnos, de querer quizás ni siquiera afanarnos por cosas que realmente valen la pena. Por ejemplo, afanarme porque mi hijo está enfermo, quiero que se sane. Eso es loable, eso es honorable, esa es una petición buena, perfecta, hermosa. Afanarme porque no estoy llegando a fin de mes con el alquiler. Buenísimo, me afano. Pero hay gente que se afana porque no tiene el último iPhone. Hay gente que se afana porque no tiene, no sé, la camarita de último momento, porque no tiene la ropa que quiere. No sé si a ustedes les pasa, varones, ahora tendremos el retiro de hombres este fin de semana y hablaremos más íntimamente. Pero a mí me pasa muchas veces, mi esposa no sé a dónde se fue, que mi esposa nunca tiene ropa. Nunca. Nunca tiene, recién se compró y nunca tiene ropa. No tengo ropa, me dice. Y yo miro su ropero y veo un montón de ropa, un montón de blusas, un montón de jeans, un montón de botas que están ahí rebosando, que están pidiendo ofrendame porque no me está usando, ofrendame, ¿verdad? Y me dice, no tengo ropa. No, no es que no tiene ropa, en realidad no tiene la chaqueta que quiere. No sé si me estoy explicando. Y así vamos cayendo, y es una mujer de Dios, una mujer que procura, es una mujer que busca al Señor. Imagínate la que no le busca al Señor. Dios mío, me estoy explicando, ¿verdad? Yo también caigo en afanes tontos muchas veces, ni le voy a contar porque me da vergüenza. Y de repente me doy cuenta y digo, Eric, ¿en qué estás pensando, hermano? ¿No te pasa a Guille, verdad? Que de repente nos agarra como le agarraba el chavo, ¿verdad? La chiripiorca, ¿verdad? Y nos torcemos y andamos chuecos por el camino y conocemos la palabra y sabemos lo que la Biblia dice, pero algo nos pasa, algo nos ocurre. Por eso, gloria a Dios por reuniones como estas, o de los sábados, o domingos, o de miércoles, o los estudios bíblicos, donde aprendemos la palabra del Señor y aprendemos a ser personas no superficiales, sino profundas. Personas que realmente buscan lo eterno y no lo pasajero. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Estos dos versículos son una bomba para todos los tiempos, pero mucho más para los tiempos que estamos viviendo ahora. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, quiero decirlo porque cuando leemos este tipo de versículos pensamos que tenemos que ser todos pobres, ¿verdad? Y todos vivir en la miseria porque no hay que hacer tesoro en la tierra. No se refiere a eso. Por supuesto que la palabra también dice que el Señor desea que prosperemos en todo, tercera de Juan, ¿verdad? Que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, mejor sería que no prospere en todo porque te va a olvidar de Dios. Y créame que pasa eso. Hemos visto a mucha gente venir con problemas financieros a la iglesia
y claman a Dios y oran, personas acá arrodilladas, llorando, clamando por un milagro financiero. Y muchas veces Dios concede esos milagros, los concede, bendiciones tremendas. Y esa gente que estaba acá clamando y orando, de repente no los ves nunca más, porque obtuvieron el milagro, obtuvieron las manos, la bendición de Dios, pero ellos no estaban buscando a Dios, no estaban buscando el rostro de Dios, sino lo que Dios podía dar. Escuche, escuche, porque eso habla del corazón del ser humano. Hemos visto a muchas personas clamar por sanidad y a muchas personas Dios ha sanado. No lo ves más. O quizás lo seguís viendo, pero ya nunca más con esa pasión, con esa entrega con la que estaban cuando estaban pasando por un tiempo de crisis. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Qué nos ocurre a los seres humanos? Y somos olvidadizos. Nos olvidamos. ¿A alguien le pasa eso? Quizás esta prédica es solamente para mí. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de ser agradecidos. Nos olvidamos de buscar las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra. Y comenzamos a acumular en esta tierra un montón de tesoros. Esto no es un llamado a la pobreza. Esto es un llamado a la profundidad espiritual. Dios quiere bendecirte económicamente también. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere prosperar tu casa. Pero Dios quiere tratar también con tu carácter y con tu corazón. Dios quiere cambiar la visión de nuestro corazón. Quiere ungir nuestros ojos con colirio, que lo vamos a leer más adelante, para que podamos ver como Él ve. Quiere purificar nuestros oídos para que podamos escuchar lo que Él escucha. Necesitamos comprender que nuestro caminar espiritual no se rige por el sistema de este mundo, sino por un sistema celestial, el reino celestial. Escuchen, ¿dónde estás acumulando tesoros? ¿Dónde estás acumulando tus tesoros? Jesús aquí se encuentra en este pasaje predicando el sermón del monte, el mejor de la historia. Empieza a predicar a las multitudes sobre la vida cotidiana, la ley, y a cómo Él vino a cumplir las promesas de Dios aquí en la tierra. Ese es el contexto de este pasaje. Habla sobre la condición humana de acumular riquezas. Queremos llenar nuestro corazón con cosas materiales. Estamos pendientes de nuestras cuentas bancarias, de nuestros roperos, de nuestro físico, etc. Yo siempre lo digo, siempre lo cuento. Una persona me decía: yo no tengo tiempo de orar. ¿Y por qué no tenés tiempo de orar? Le digo, ¿verdad? Y porque viste que vivimos siete en mi casa, somos siete hermanos. Y está la habitación de mis padres que nadie puede entrar. Y los siete hermanos dormimos en una sola habitación. Me dice, eso ocurre, eso pasa. Estábamos hablando de la intimidad con Dios, de buscar a Dios. Y me dice, me es imposible buscar a Dios. Y le digo, pero no lo busques en tu habitación. Porque imagino que cuando querés orar entra tu hermana mayor, tu hermana menor, tu hermana del medio, la hermana más grande, la hermana menor. Y no podés buscar al Señor. No, me es imposible, pastor, no puedo orar, me dice. Y bueno, anda a la plaza a orar, busca a Dios. Y no, pero en la plaza me distraigo. Y yo le decía otra, ¿verdad? Y no, pero tal cosa, y no, pero tal otra. Entonces nunca podía. Pero sí se podía ver con el novio. Siempre había tiempo para verse con el novio. No sé cómo hacía, pero se veía con el novio. Y antes de tiempo tuvieron un tesorito, ¿verdad? Y un día yo me reúno otra vez con esta persona y le digo, ¿acaso no era que no tenías tiempo? Sí tenías tiempo. Lo que pasa es que no le dabas el valor a Dios que sí le dabas a la persona que amas. ¿Cuál es el valor que le estás dando a Dios? ¿Cuál es, en el orden de prioridades, el valor que le estás dando a Dios? Pero pastor, me tengo que cuidar, tengo que ir al gimnasio. Anda al gimnasio. ¿Acaso no podés orar mientras corres en la cinta? Escuche, escuche, porque vamos a entrar ahí. Pasa que somos demasiado cuadrados, también religiosos. No, tiene que estar todo perfecto, que no vuele ni una sola mosca. Perfección total, silencio total, ahora voy a orar. Imposible, no vas a orar nunca.
No vas a hacerlo nunca. En el gimnasio, mientras te bañás, después de salir de hacer las pesas, orá, busca a Dios. Mientras estás corriendo en la cinta, lee un versículo bíblico. Si me decís que no tenés tiempo, hacelo ahí. Cuando salís, gracias a Dios por el tráfico. El tráfico te dice, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Pero no estás chateando. No sé si me estoy explicando. No somos prácticos, somos religiosos. A la hora de hacer bien las cosas, saltamos con un montón de cartas de imposibilidad. Nos escondemos detrás de no puedo, no tengo tiempo, pero sí lo tenés. A algunos les lleva a ir de su casa al trabajo una hora y media todos los días. Tenés una hora y media para orar, para buscar a Dios. Pon el Google Maps ahí, anda derecho a tu trabajo, pon una musiquita de fondo, lee la Biblia, toma el matecito, estás solo, no hay excusa. No, pero me voy con mi hijo al trabajo, a la escuela, pastor, le llevo a mi hijo a la escuela. ¿Sabés las veces que oré con mis hijos yendo a la escuela? ¿Sabés las veces que lo hice? ¿Y sabés las veces que no lo hice y sentí la diferencia? ¿Sabés las veces que mis hijos me dijeron, papá, hoy me fue bien? Y oh casualidad, habíamos orado en el viaje de ida al colegio. Hoy me porté bien, papi, mi hijo, que es mamita, una tormenta, ¿verdad? Un tornado es. Entonces, hay que orar, hay que buscar a Dios. Todos los días, de regreso a la casa, de vuelta, 40 minutos. Y oro, pongo música, y oramos y buscamos a Dios. Y a veces no lo hago, y siento la diferencia. No, no, me estoy mostrando perfecto acá, ¿eh? Esta es una prédica para usted y para mí primero. Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay cosas que me faltan, hay cosas que estoy necesitando, seguramente vos también. Y nuestra cabeza se pierde ahí en esos afanes. Y dejamos de darle la prioridad de vida al Señor. Escuchen, hermanos. Jesús nos invita a hacer tesoros en el cielo, donde no hay moho, donde no hay corrupción, donde no hay, perdón, políticos corruptos que te van a robar. Nadie va a tocar el tesoro que acumulás en el cielo. No hay ladrón que te pueda robar. Nada. Y lo acumulás. Siempre escuché, sin nada vinimos de esta tierra y sin nada nos vamos de esta tierra. ¿Será tan así? La Biblia dice que hemos de recibir una corona incorruptible. La Biblia me dice que hay tesoros que puedo acumular en el cielo. ¿Será que me voy sin nada de esta tierra? Claro, terrenalmente sí, espiritualmente hay mucho que puedes acumular. Aún espiritualmente hay mucho que puedes acumular, y cuando vos partas de esta tierra, tus hijos van a recibir esa bendición. La bendición del buen nombre. La bendición de que le digan a mis hijos, tu papá fue un gran hombre, yo estoy acá hoy por causa de que él fue un hombre que se aferró al evangelio y no era pastor, era un simple trabajador ahí y mi compañero de trabajo, pero testificó su vida, su conducta. Eso es un buen nombre, eso es un tesoro espiritual invaluable. Recién, y la gloria sea al Señor, la gloria sea al Señor, esto no es para enorgullecerse, ¿verdad? Pero recién me dice Sergio Vázquez, uno de los sugieres que está ahí atrás. Si no lo conoce, Sergio, levanta tu mano. Ahí está Sergio, si quiere mirar para atrás, él es Sergio. Usted todo lo que tiene acá ordenadito y arregladito es gracias a Sergio y al equipo. Un fuerte aplauso para los sugieres. Y cuando llego acá, también acá este matrimonio tiene una hija preciosa. Y cuando llego acá, me dice, hoy el cumpleaños de así que regálele algo. Hoy el cumpleaños de Benja, me dice, y le miro así, ¿cuánto cumplí? Le digo, 19, me dice. Y le miré a su papá y le dije, algo bien están haciendo ustedes. Hermano querido, para un papá es invaluable el tesoro de que un hijo joven esté sirviendo a Dios en la iglesia. Sin duda alguna, ahora mismo Sergio, están envidiando fuerte a tu familia.
están envidiando fuerte tu paternidad, porque muchos padres desearían tener a su hijo sentado al lado suyo un viernes en la tarde sirviendo. Estudia. Eso es un tesoro espiritual. Pero créame algo, yo estoy seguro, y tomo el ejemplo de esta familia, estoy seguro que Benja conoce todos los errores de su papá y todos los errores de su mamá. ¿Sí o no? Al 100%. Sin embargo, Benja, estoy seguro y por eso está acá, regla de tres, ha tomado para su vida un versículo bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero mi papá, mi mamá. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos padres, honralo. No, no, ¿sabes qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Pero mi papá, una porquería, nos abandonó. Mi mamá, sí, tenés razón, todo lo que vos quieras. Honra a tu padre y a tu madre. Podés no tomarlo, no lo tomes. Esto para gente entendida que dice: esto es una moneda celestial, ¿verdad? La honra, sí, perfecto, voy a invertir en el reino de los cielos. Voy a honrar a mi papá y voy a honrar a mi mamá. ¡Cachín! Suena el banco del cielo. Cuando perdonás a alguien que no se merece, ¡cachín! Suena el banco del cielo. Cuando te reconcilias una y otra vez con tu pareja, ¡cachín! Suena el banco del cielo. ¿Estás comprendiendo a lo que voy? Cosas espirituales, armas espirituales. ¿Dónde estás acumulando tesoros? Si vemos tu cuenta bancaria ahora, seguramente quedaremos sorprendidos, para bien o para mal. Pero si vemos tu cuenta bancaria celestial, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo está tu cuenta corriente en el cielo? Jesús habla de un banco. Jesús habla de un lugar donde se acumulan tesoros. Masticá esto, hermano, mastiquemos esta palabra. No es cualquier cosa. Y vamos a profundizar. Hacer tesoros en el cielo es algo que trasciende. Es algo trascendental. Algo trascendental es algo que va más allá de tu propia vida, de tus propios años. Es algo que permanece y se queda aún después de que vos te vayas de esta tierra. Aún tus generaciones, cuarta, quinta, sexta, cuando dicen amén, va a recibir la bendición de lo que has acumulado en el reino de los cielos. Tesoros del reino, tesoros en el cielo, donde nada se corrompe. Y teniendo este versículo, este pasaje en mi corazón, automáticamente el Espíritu Santo trae dos pasajes paralelos a mi mente y comienza como una ametralladora en mi espíritu, comienza a alimentarme y yo comencé a abrir la boca así, porque el Señor me estaba hablando, ¿verdad? El pasaje del joven rico lo puedes encontrar en Mateo capítulo 19, 16 al 30. Lo encontrás también en Lucas 18, 18 al 30. Y lo encontrás en Marcos 10, 17 al 30. Y el otro pasaje paralelo que el Señor habló a mi corazón es el pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, que lo vamos a leer más adelante. Vamos a situarnos acá en el joven rico. Vamos a leer el pasaje de Mateo, capítulo 19, 16 al 30. Dice, título: el joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Escuchen, hermanos. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, siempre Pedro apareciendo, ¿no?, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Este es un pasaje tremendo. Compárelo después con Lucas 18, 18 al 30, que añade un condimento. Lucas dice que se hincó, vino corriendo. Era alguien importante de entre los sacerdotes. Era alguien importante. Este muchacho no era solamente rico, sino que era una eminencia. Era alguien importante en lo espiritual, en lo ministerial, en esa región. Y vino desesperado y se hincó el tipo. No es que vino caminando: maestro, bueno, ¿te puedo preguntar algo? No, no, no. Vino, se arrodilló. Corría el peligro de que lo crucifiquen ahí mismo, de que le den la espalda. Nicodemo lo hizo de noche para que nadie le vea. Nicodemo fue más vivo que el joven rico. El joven rico, que era alguien importante, alguien con renombre, fue delante de todo y se hincó. No le importó nada, ¿verdad? Y el libro de Marcos, Jesús le dice al final: sígueme tomando tu cruz. Esos condimentos añaden los evangelios sinópticos, Lucas y Marcos. Ahora escuche, este pasaje es tremendo. Es una bomba atómica si comenzás a masticarlo despacito. En primer lugar, cuando se acerca le dice: maestro bueno, maestro bueno. Los estudiosos afirman que el joven rico se consideraba bueno también. Tal vez pensaba que tenía que hacer un último esfuerzo, alguna obra especial que le diera el empujón final para entrar al reino de los cielos. La primera deducción lógica es que obviamente la Biblia dice que la ley nos condena, así que este muchacho bueno no era. Por eso el Señor, cuando lo mira y le dice: bueno, no hay ni siquiera uno que sea bueno, solamente Dios. No es que Jesús no se consideraba bueno, sino que Jesús entendía la intención del corazón de este muchacho. Y ya de entrada, ¡pum!, un sopapo para ubicarlo en el lugar, ¿verdad? El Señor nos conoce, conoce nuestro corazón. ¡Madre mía! A partir de aquí, cuando vuelve a dirigirse a Jesús, en el Evangelio de Lucas, le dice: maestro, ya no más bueno. De esto deducimos que había usado el término bueno con el propósito de hacer un cumplido a Jesús.
Pero no porque quizás pensara realmente que él era Dios, el Dios Todopoderoso, porque había toda una confusión ahí, pero quería probar. En el fondo él se creía bueno. La gente que lo miraba decía que era rico. Era alguien importante para lo espiritual de esa nación. Y para él, para su corazón, para su mente, solamente le faltaba una cosa. Obviamente, esa cosa que él pensaba que le faltaba, no se esperaba que Jesús le diga semejante palabra, ¿verdad? No se esperaba semejante petición del Señor, semejante mandato. Él pensaba que era algo pequeñito, pero demasiado perfecto, pues. Cualquier parentesco con la realidad, pura coincidencia. Y el Señor entonces le dice: bueno, hijo, los mandamientos, ¿sabes? Los cumplí todos. Los cumplí todos. ¿Quién se anima a decir eso acá? Todos los mandamientos los cumplas. Bueno, este tipo, este personaje, dice: los cumplí todos. Maestro, los cumplí todos. Y Jesús, fíjese, esto es un detalle. Cuando Jesús menciona los mandamientos, menciona mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No hurtarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Has cumplido todo esto? Desde mi juventud lo he hecho, maestro. Otro condimento. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? No puedes hacer nada, es por gracia. Entró a contramano totalmente, ¿se da cuenta? Maestro, bueno, no hay ni siquiera uno que sea bueno, solamente Dios, perfecto, perdón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No se puede hacer nada para heredar la vida eterna, solamente recibir la gracia del Señor. Ahora, el Señor continuó, nomás no se metió a discutir, sino que se metió ahí para enseñar algo. Y la Biblia dice que lo miró con amor. Escuche esto. No lo miró con desprecio como muchos de nosotros haríamos. Discúlpeme, pero si yo me junto con alguien y comienzo a hablar con ese alguien, y evidentemente hay cosas que le falta a ese alguien porque su vida no es coherente, y ese alguien a mí me dice que está bien, que hace todo bien, que ora, que ayuna, hambre luego, ¿verdad? Que está purificado, que sirve a Dios. Dios mío, ñande yara ahí, ¿verdad? No se le puede enseñar nada, no se le puede decir nada. A mí ya me va a chocar esa clase de persona, no sea usted. A mí ya me choca medio el ñembo soberbio, ¿verdad? El ñembo, el que sabe todo, el sábelo todo. Ya a mí me sube un calor así, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Siento que pierdo mi tiempo. A su vez no me siento tan mal porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. O sea, Dios en toda su bondad, en toda su misericordia, en todo su amor, Él le resiste al soberbio. O sea, está todo mal con el soberbio. Así que yo quiero parecerme a Dios, así que también le resisto al soberbio, ¿verdad? No me siento tan mal. Ahora, escuche lo siguiente. Eso fue un chiste por si no se dio cuenta. Ahora, escuche lo siguiente. Jesús no entra en esa discusión. Usted y yo entrábamos hace rato ya. ¿Y quién te crees que sos? Y vos luego cumplís todos los mandamientos. A ver, demostrame. No. Vamos. El Señor no pierde su tiempo. Cuando el Señor te mira con amor, es porque ya tiene algo para decirte que te va a destrozar. Y la Biblia dice que lo miró con amor. Cuando el Señor te mira con amor, hermano querido, es porque tiene un propósito contigo. Escucha bien lo que voy a decirte. Dios mío, porque esto es fuerte. El Señor lo miró con amor. Cuando la Biblia expresa la palabra amor, expresa la palabra gracia. Lo miró con gracia. Lo miró con misericordia. No lo rechazó. Tal vez hasta siendo conmovido en su corazón, que el muchacho le dijo: maestro, quiero heredar la vida eterna. ¿Qué me falta? Me falta algo. La sensación del joven rico era que algo le faltaba. Lo hacía todo bien. Cualquier parentesco con la realidad, ya sabe.
Lo hacía todo bien. Oraba, ayunaba, buscaba a Dios, daba el pan a los pobres, ayudaba a las viudas, honraba a su padre y a su madre, no hurtaba, era de ejemplo. Servía en el templo, una persona intachable. Algo me falta. Algo me está faltando. Lo hago todo bien, pero hay algo en mi corazón que me dice que algo me falta y vine a buscarlo acá. Y el Señor le mira con amor. Le mira con amor a este joven rico, intachable e importante para la sociedad. Escuche, lo mira con amor y le dice: ok, perfecto. Me preguntaste qué te falta, ¿verdad? Me pediste que te diga qué te falta. Sí, maestro. Decime, maestro, estoy listo. Perfecto. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tomando tu cruz, ven y sígueme. El mensaje más corto, uno de los mensajes más cortos de la historia e impactantes, es un mensaje que predicó Billy Graham en una cruzada donde miles asistieron al llamado de Cristo. Leyó el pasaje del joven rico, cerró su Biblia y dijo: hoy Jesús te está llamando y mirando con amor. Si le das la espalda, serás como el joven rico, te irás triste de este lugar. Recibe a Jesús. Ese fue todo su mensaje. Miles así, llorando. Ungidísimo Billy Graham. Dice que pasaba horas orando y buscando a Dios en la habitación donde lo dejaban antes de la cruzada. 3-4 horas orando. Claro, después te predico un mensaje de 2 minutos y te destroza. Dice la Biblia que el joven rico se dio vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le da un final épico a su mandato diciéndole: y tendrás tesoro en el cielo. Hermano querido, por favor, recuerde, no le está hablando a cualquiera. Le está hablando a alguien que pertenecía a la creme espiritual de la nación. Le decía a alguien rico de verdad, rico en lo terrenal, rico. Y le decía a alguien que afirmaba que cumplía todos los mandamientos. Y Jesús, para finalizar, le dice: vende todo y tendrás tesoro en el cielo, porque no los tienes. Madre mía. Piensas que los tienes por todo lo que haces, porque vas a la iglesia, porque oras, porque vas al curso bíblico sobre la roca, porque sonríes y dices: Dios te bendiga, porque oras todas las mañanas. Tú piensas y dices: soy rico. Pero realmente, ante la presencia de Cristo, nos quedamos desnudos totalmente. Póngase en el lugar del joven rico. Dios mío. Por supuesto que el joven rico no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas.
Y el joven rico, en verdad, era un joven pobre, desventurado, ciego, que pensaba que tenía tesoros acumulados, pero en realidad, cero. Yo no lo critico al joven rico. El joven rico me recuerda a mí. Y cada día debo tomar mi cruz y seguirle al Señor. Todos los días debo hacer un clic en mi mente y en mi espíritu para no dejarme llevar por la corriente de este mundo, ni por los problemas familiares, ni por las necesidades que padecemos. ¿No le pasa? Es muy fuerte. Tendrás tesoro en el cielo si me sigues y tomas tu cruz. El endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5 le pidió con todo su corazón, una vez que fue libre: déjame seguirte, déjame seguirte, le dijo. Y el maestro le dijo: no, no me sigas. No le concedió la petición. Pobrecito, ¿verdad? Andá y contá en Decápolis lo que hice contigo. Decápolis, Deca, 10, Polis, ciudad, 10 ciudades. Y dice que gadareno fue y predicó en Decápolis, en 10 ciudades, lo que Cristo hizo con él, y todos se maravillaban de su testimonio. Ahora, escucha esto. El joven rico le dijo: ¿qué me falta? Andá, vendé todo lo que tenés, seguime, vení. Vamos. Que venda todo, sí. Y no le siguió. ¿Quién hubiera podido ser el joven rico? ¿Qué clase de hombre de impacto habría sido el joven rico? Pero no lo fue. Porque decidió ese día, frente a Jesús cara a cara, que su riqueza terrenal y su buen nombre eran más importantes que seguir a Cristo. Una sola cosa te falta para ser perfecto. ¿Sabe qué es perfecto? Maduro. ¿Sabe qué es maduro? El que se hace cargo. Esto es mío. Yo lo voy a hacer. A mí me está llamando Dios. Lo voy a cumplir. Voy a caminar en su voluntad. No, no es a otro. A mí me está llamando. Me voy a hacer cargo. Maduro. Una sola cosa te falta para ser perfecto. Te faltaba ahí 5 para el peso. Y no. Una linda historia que podría haberse contado, pero nunca se contó. ¿Cuántos casos tenemos así en la iglesia? Hermanos, amados, hermanas, padres, escuchen. El Señor está llamando a la iglesia a mirar con ojos espirituales, a mirarlo a Él, a entender y comprender que nuestro especial tesoro es Él. Nuestro máximo tesoro es Cristo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Una cosa es cantarlo y decirlo, otra cosa es vivirlo y sentirlo. Pedro le dice: ¿a dónde, Señor, vamos a ir? Lo hemos dejado todo por ti, Señor. ¿Qué pasa con nosotros? Tranquilos. Recibirán 100 veces más en la tierra y en el cielo. Escuche, Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. Este es fuerte. Este es fuerte en serio. A
Apocalipsis 3, 14 al 22 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, escucha ahí, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hace falta que aclare más, ¿verdad? Yo te pregunto algo, hermano, escucha bien, porque yo estoy acá también contigo, ¿eh? No es para vos nomás, es para mí también. ¿Cómo vos pensás que estás en lo espiritual? Si pudieras ilustrar en tu mente una figura tuya en lo espiritual, ¿qué ropas tendrías? ¿Cómo estarías vestido? Estás frente a la santidad de Dios. En lo espiritual, ¿cómo estás? Masticá eso despacito, no te apures. Despacito. ¿Qué pensás de vos misma hoy? No le mira a tu marido ni a tu... No. Vos, ¿qué pensás de vos? No hagas el gran Aishenyarang ahora, escuchen, porque lo tengo que decir. No hagas el gran, yo soy pobre, yo no soy nadie, yo no tengo... No. Vamos en serio. Vamos en serio, sinceramente. ¿Cómo sentís que estás en lo espiritual? De la escala del 1 al 10, ¿cómo te sentís? Tu obediencia a Dios del 1 al 10, ¿qué puntaje tendría? Vos analízate. Tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, a tu sed por la palabra del 1 al 10, ¿qué calificación te pondrías? Después preguntarle a tu marido, después preguntarle a tu esposa, después preguntarle a tu amigo íntimo, tu amiga íntima. Del 1 al 10, ¿cómo estás con ayudar al necesitado? En tu tiempo de oración, tenés 60 minutos, ponele. ¿Cuánto tiempo de 60 minutos gastás en pedir cosas para vos y para tu familia? ¿Cuántos minutos gastás orando por los pastores y por los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto tiempo invertís de esos 60 minutos para orar por los misioneros que están esparcidos por el mundo padeciendo hambre y persecución?
Cuando recibís tu dinero a fin de mes o a principios de mes, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu corazón? ¿Tanto así? Sí, en los detalles está la diferencia. Recibo el sueldo. Tengo un montón de cosas que pagar. ¿Cómo voy a hacer? Pucha, mi diezmo, tengo que apartar. Ayudar al necesitado, pero no tengo. Y de mala gana. O recibís, Señor, te entrego esto. Así como los 5 panes y los 2 peces, Señor, multiplica esto. Y gracias. Un detalle, pero que habla dónde estás acumulando tu tesoro. Tú dices, yo soy rico. Tú piensas, me he enriquecido, pero tú eres un pobre, dice el Señor. Tibieza espiritual. Acá le dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes por qué? Porque es tibio. El tibio es aquel que evidentemente ante los ojos de todos está mal. Su vida no es coherente entre lo que dice creer y lo que vive. El tibio es aquel que sabe toda la palabra y lo que debe hacer, pero no lo hace. No es frío, no es neófito. Ey, no se fue al mundo. No se fue a fornicar, no se fue a robar, no se fue a drogar. No. No es ignorante acerca de la palabra de Dios, pero tampoco vive el evangelio verdadero en su vida. Supo degustar en algún momento el sabor del mismo evangelio, pero se desenfocó, perdió el rumbo, puso su mirada en las cosas de este mundo y dejó de sembrar en buena tierra. Es un murciélago, ni rata ni águila. Es un murciélago. Tiene cara de rata, pero tiene alas. No tiene pluma, tiene pelos. Está ciego. Y tiene demasiado oído. ¿Cuántos murciélagos dicen amén? Amén, dijo el dormido. Ahora el Señor le dice a esta iglesia que nos representa a nosotros. Amén. Hey, tú que eres rica. Tú que dices, me he enriquecido. Mírame, compra de mí oro refinado. Sí, Señor, con toda mi plata que yo tengo te voy a pagar. Tu plata acá no sirve. ¿Estás comprendiendo? Tú que dices, me he enriquecido, soy rico. Bueno, vamos, compra de mí oro refinado. Compra de mí, vamos. Compra de mí vestiduras blancas, compra de mí. Sí, Señor, tengo acá $1,000 para darte, Dios. No sirve. Acá se compra con la gracia. Acá se compra con arrepentimiento. Acá se compra con convicción de pecado. Tú compras cuando dices, Señor, tienes razón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, te pido perdón por vivir en disensión en mi hogar, con mi matrimonio. Te pido perdón, Señor, reconozco mi pecado delante de ti. Ahí comienzas a comprar el oro verdadero, oro refinado, incorruptible. Vestiduras blancas que representan la pureza, la santidad. Y no se puede comprar con tu dinero, se compra con la gracia del Señor. Le está hablando a una iglesia que demasiado trabaja, que demasiado se mueve, que es demasiado activista, que hace cosas para demostrar quizás su espiritualidad, que se siente rica, pero en realidad es pobre. Compra de mí para que seas rico de verdad. Compra vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estás desnudo. Yo desnudo, pero si estoy vestido de Gucci. Estoy vestido de Gucci, estás desnudo. Pero si estoy vestido de Zara, estás desnudo. Pero yo soy rico, yo sirvo a Dios. En su nombre eché fuera demonios. En su nombre he sanado de enfermos. Nunca te conocí, no te conozco. No sé quién eres. Por eso, así como usted ahora mismo que se encuentra así. Y entonces, ¿verdad? Lo mismo le pasó a los discípulos. Entonces, ¿quién va a poder? Dijeron. Lo que es difícil para los hombres, imposible, es posible para Dios. Jesús estaba fijando los ojos de los discípulos en su gracia en él.
Escuche, voy terminando. Unge tus ojos con colirio para ver lo que Dios ve y cómo Dios lo ve. ¿Cómo estás viendo tus días? ¿Cómo estás viendo a tu familia? ¿Estás viendo con los ojos terrenales o estás viendo con los ojos espirituales? Cada vez que tenés la oportunidad de quejarte por la situación de tu casa, pero decidís elevar adoración a Dios y gratitud, ¡cachín!, suena el banco del cielo. Comenzás a acumular un tesoro invaluable en el reino de los cielos. Tus hijos te escuchan. Tus hijos te ven. Tus hijos te observan. Tu prójimo te observa. A tu prójimo no le vas a mentir. Es tremendo que dice: yo reprendo y castigo a los que amo. El padre al que recibe por hijo corrige. Si esta noche estás sintiendo que esta palabra es para vos, tranquila, tranquilo, porque Él te ama, te habla. Amén. Porque Él nos ama, nos habla. Y esto es tremendo. Escuchen, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es un versículo que se utilizó mucho para evangelismo, para la gente que no conoce a Dios. Y es erróneo, porque este no es un versículo para la gente que no conoce a Dios. Este es un versículo para la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Escuche esto: el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, quedó afuera. ¿Comprende? El Dios supremo, el Señor de todo, la cabeza de la iglesia, en algún momento se quedó afuera y nosotros hicimos que salga. Entonces Él a su iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Él a sus hijos, que lo dejan afuera en algunas áreas de su vida: en esta área metete, Señor. Acá con mi trabajo, tu gloria esté ahí. Acá con mi, a ver, con mi familia, mi mamá, mi papá, tu gloria esté ahí. Acá con mi esposa, entre nosotros vos no te metas. Déjame nomás acá, yo voy a solucionar mi tema con mi esposa. No me pida que le perdone ni nada, porque yo tengo razón. Fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Él tendría que estar adentro, pero lo dejamos afuera. ¿Comprende? Porque empezamos a ser tibios, porque nos empezamos a conformar con venir a la iglesia. No te conformes con este culto. No te conformes con esta reunión, por favor. No te conformes con el grupo hogareño. No te conformes con los cursos bíblicos. No te conformes con ser miembro de Más que Vencedores. No te conformes. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más por conocer. Hay mucho más. Busca a Dios. Ora todos los días. Tómale la mano a tu esposa, a algún amigo. Si estás solo, pastor, estoy solo, nadie conmigo. Perfecto, perfecto, bueno, buenísimo. Dale, solo entonces. Solo entonces, porque en realidad no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios te respalda. Escuchen, los que se sienten solitarios, los que sienten que nadie les entiende, que nadie les comprende, Dios te comprende. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías capítulo 53. Nadie puede contarle a Él lo que se siente el dolor del abandono. Nadie puede contarle a Él, enseñarle a Él lo que se siente la soledad. Él sabe muy bien cómo te sentís. Él sabe muy bien cómo estás sintiéndote en cada momento de tu vida, de tus días. No hay excusas. Busca a Dios. ¿Estás sola? Decís: estoy solo, nadie me ayuda, soy un pobre gusano, todos se olvidaron de mí. Perfecto, Dios no se olvidó de vos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá de misericordia. Él te puso nombre, Él te puso sobrenombre inclusive. Se acordó de vos en el vientre de tu madre, no te abandonó. Está contigo, te está dando fortaleza y te está llamando. Está a la puerta llamando por tu nombre. Déjalo entrar. En algún momento hiciste que salga. Vos hiciste que salga.
y para que aprendas la lección, porque sin Él no podés. Él decidió salir, pero no se fue. Está a la puerta y llama. En el último tiempo, de manera práctica para cerrar, en el último tiempo, ¿dónde has puesto tu atención? En la última semana, en las últimas dos semanas, ¿hacia dónde se fue tu atención? ¿Dónde y con quién has pasado más tiempo el último tiempo? El último mes. ¿Qué has mostrado a tu entorno el último mes? ¿Qué les diste de comer? ¿El fruto del espíritu o el fruto de la carne? ¿Qué podría decirme a mí la persona más cercana a vos? Esa persona que te conoce así, pero como la palma de su mano. Si yo le pregunto por tu vida espiritual, ¿qué me va a decir? ¿En qué inviertes tu tiempo todos los días? ¿Qué es lo que te quita el sueño o lo que te mantiene ocupado todos los días? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Por qué asistes a las reuniones? ¿Y por qué eres parte de una comunidad de fe? ¿Por qué? ¿Eres mejor hoy que hace un mes? Si me dices sí, ¿por qué? Si me dices no, ¿por qué? Entre tus cosas favoritas de la vida, ¿hay algún hobby que tenga que ver con lo espiritual? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Una vez un pastor anciano, y yo no lo entendí, es más, me pareció demasiado aburrido y demasiado poca cosa lo que él estaba deseando en ese momento. Estábamos hablando de deporte, a mí me gusta mucho el deporte, y le dije a este pastor: pastor, ¿y vos cuál es tu sueño, así el deseo de tu vida, pastor? ¿Cuál? Contame, pastor, tu hobby, ¿cuál es tu hobby? Le digo, ¿verdad? Yo pensando, no sé, ping pong, pastor coreano, ping pong, no sé, comer, le gusta comer, no sé, cocinar. ¿Saben qué me dijo? Y se notaba que era cierto. Me dijo, yo quiero jubilarme nomás, me dice. Y quiero estar en una habitación con mi Biblia y meditar en su palabra. Eso hago en mis tiempos libres, me dijo. Yo busco mis tiempos libres para leer la palabra de Dios, para anciano. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? De esto no se tomen las esposas para no dejarle ir a jugar al fútbol, a los maridos, al pádel. Tampoco sean malas. Pero esto es para reflexionar. Si alguna esposa llega a hacer eso, el esposo le cancela el shopping entonces. Y ahí estamos todos parejos. Usted comprenda lo que voy.
Hay un llamado del Señor a elevar nuestra mirada, a comprender lo espiritual y a entender que estamos en un camino de siembra. Estamos sembrando todos los días algo. Cierro con esto. Juan capítulo 12, 24 al 30. Jesús, la gran semilla, dice: si el grano de trigo cae y no muere, no va a germinar. Y así como el grano de trigo cae y muere y da fruto, así yo debo ser. Así yo voy a ser sembrado, dice el Señor. Así voy a padecer y no me voy a quejar, voy a sembrar. Jesús hablaba acerca de una inversión espiritual eterna. Y no hablaba de algo que vos poseas, sino que hablaba de vos mismo, de vos misma. Es tiempo de acumular tesoros en el cielo. Perdoná a tu esposa, perdoná a tu esposo. Pedirle perdón a tus hijos si tenés que hacerlo. Perdoná a esa persona que te traicionó, que te falló. Hacé que en el cielo suene cachín. Y comenzá a acumular algo eterno en tu vida.